Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patri, estamos en un nuevo capítulo en la guardería Paradiso. Se está terminando la jornada laboral ya, pero bueno, aquí estamos, han llegado todos nuestros chiquitines y Alan, porque yo no me di cuenta, ¿vale? Como hay tanto jaleo en casa, yo no le puse ese peinado, le puse uno de contenido personalizado bastante mono y cuando vi vuestros comentarios que le cambiaba el peinado, pues no entendía, digo, bueno, si es un peinado bonito. Hasta que me di cuenta que no se lo puso, le puso uno del juego, bastante poco favorecedor, por cierto, mirarlo. Yo le he puesto una especie de tupé, no sé por qué. Quizás solo se lo puse en un atuendo, no lo sé, bueno, da igual. Sí que es verdad que cuando fui al casa a cambiarlo estaba vestido con la interacción de hacer, de conducir, de sentarse aquí a conducir, porque lo había hecho, quizás ha tenido algo que ver, tengo que cambiarlo, ¿vale? Porque ese peinado no... No le pega, pero no me di cuenta. Son tantos, ni en la miniatura, no me di cuenta. Son demasiados. Ya está, porque necesitaba un cambio de pañal. ¿Y qué vas a hacer ahora? Enseñar a caminar. Ella se ha ido al colegio porque la mayoría de vuestros comentarios decían que sí, que la pongamos en educación, pero ella va a seguir en la guardería. También alguien me dejó en los comentarios que si está, digamos, las dos trabajando aquí, ella... no va a subir toda la amistad que necesita con los peques, porque ella tiene que tener amistad con los niños y claro, todo lo que hagan los demás no lo hace ella y no sube esa amistad, y es verdad, pero ella también va a estar aquí y va ella también va a... ya, ¿me dejó o no me dejó? Creo que no me dejó cambiar el pañal. Ah, que ya se ha acabado, que ya se ha acabado. A ver, estupenda y estupenda, vamos, genial. Está claro que tienes buena mano con los niños y mucha ayuda. Malika estaba de muy buen humor cuando la he recogido. Pienso contárselo a todo el mundo. Y ella lo mismo, ¿verdad? Vale, estupendo. Mirad, mirad, va a subir enseguida. A ver, esta chica está fatal. Necesita salir de casa, cambiar atuendo. Vamos a ponernos el de diario y vamos a quedar con alguien en algún sitio. Esta niña necesita salir de casa, ¿vale? ¿Habías conocido a este chico? Vamos a invitarlo fuera, aunque no creo porque no lo conocemos de nada, pero bueno, vamos a invitarlo fuera a ver si quiere. Era por la tarde, mira, vamos a ir a... Hay aquí una cafetería, ¿verdad? El Paz Paraíso. A ver, si quiere. Si no, da igual, nos vamos sola y que conozca gente, necesita salir de casa. Pobrecita mía. Además que tiene aquí el arresto domiciliario, o sea... Sí. ¡Oh! Sí, bueno, será porque nos conocimos por las citas por internet, no lo sé, pero venga, tira para allá. ¿Tú qué estás haciendo? Vuelve para casa. Vale, mujer. A pasarlo bien, pobrecita. Me vas en bici, me parece muy bien. Ella no sé qué hace. ¿Dónde estás, Ella? Ya está, ya has ido al cole. Ya te... Ya tiene trabajo, ¿vale? Pobrecita mía. Que el juego nos la estropeó. Los peques llegaron y se pusieron a hacer todos los deberes. Y me gustaría hacer una fiesta, pero no sé si pueden hacer una fiesta de pijamas estando los padres en casa. O eso es solo los adolescentes, no lo sé. Así que vamos a dar una fiesta. ¿Puedes dar una fiesta? Da una fiesta. Venga. Me gustaría... ¡Ay, oh, qué bonito! Me gustaría hacer una fiesta de pijamas. Y vale. Espera, que ella quiere hacerse mejor amiga de su hermano. ¿Se puede hacer una fiesta de pijamas? Fiesta de pijamas a partir de las 9, me parece bien. ¿Y a quién podemos invitar? Pues mira, todos los niños que aparezcan por aquí los invita. ¿Solo te aparece uno? Imposible. ¿Y los demás niños? ¿Qué pasa, que ella no los conoce? Espérate, espérate, hija mía, espérate. ¿Tú los conoces? ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ese chico? Han crecido. Mira, Ruperto, qué guapete. Han crecido, solo tienes a esta niña. ¡Ay, qué pena! ¿Quién es tú? Fermín. ¿Y tú? Vicenta. Han crecido. No, no, pues ellos todavía no les toca. ¿Qué les va a tocar? No podemos dar una fiesta de pijamas, mis niños, lo siento. ¿Por qué no venís a jugar? ¿Vale? Que habéis hecho los deberes como unos campeones. Vamos a jugar en la zona de recreo. Jugar, espera, jugar en el club infantil. Tú ven acá y haz la rayuela. Y tú ven acá y juega en la zona de recreo. Venga, vámonos con ella. Y Richard, que haga lo que quiera, ¿no? ¿Dónde está esta mujer? A ver, espera, que ya está aquí el chico y me lo estoy perdiendo. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Está bien, vale. Divertido. Contar una historia divertida.
¿Tienes pareja? No me sale eso. No lo encuentro. Bueno, da igual, hacer saludo surfero. Amistoso. Igual hay que subir un poco más, no me acuerdo. Porque acabo de jugar a los Sims 2. Preguntar por profesión. Contar un secreto. A ver si sube un poquillo la barra. Sube, ¿eh? En el mundo empresarial. Amistoso. Entusiasmarse por los negocios. Amistoso. Cotillear. Amistoso. Contar una historia. Y alegrar el día. Venga, dale. Tú eres Lopita. Vale. A ver si eres tan borde con todo el mundo o solo es con mi Richard. ¿Has ascendido? Me alegro por ti, mujer. Amistoso, hacer saludo surfero. Es poco correcto, vale. Está bien. A ver, vamos a romántico a ver si ya nos sale. Romántico. No, haz unos cumplidos, a ver si le gustan. A lo mejor le gustan. Tiene pareja. No pasa nada, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Si no lo tienes tú, hazle un regalo. Te vamos a regalar, pues mira, un libro. Es un algo iban a hacer romántico. No me lo esperaba, ¿eh? Está pronto. Vale. Bueno, es poco correcto, vete tú a saber, discúlpate. Encima que te hago un regalo. Vale, pues entonces dime tú algo. A ver. Es Rubicel, es carismático. Vale, cotilleando, ¿no? ¿Qué? ¿No vas a hacer nada? Vale, o sea... Es poco correcto, ¿vale? Ya lo sé, pero me da igual. Exactamente, es que no. Sí. Si tú los tienes sin resolver tú, vete a tratarte esa forma de ser, ala. Venga. Nada, este chico salió mal, mi niña, no pasa nada. Uy, madre Lopita, ¿qué va? Nos vamos a otro lado. No, yo con Lopita no quiero saber nada. A ver, es que en este mundo hay muy poquito. ¿Quién vive aquí que tú conoces? Ah, vale. Hay muy poquito que hacer, en este mundo, la verdad. La librería, ¿quién va a ver en la librería? En la tienda, nada. Ahí, nada. Es que vayas a donde vayas, vas a perder la noche en llegar, hija mía. Podríamos ir un poquito hasta el hotel a ver si... ¿No? Ven acá, visita el hotel. A ver si hay alguien interesante. Uy, madre, ¿qué os pasa? ¿Sueño? Mucho sueño. Tampoco es tan tarde, mis niñas, pero bueno, a ver. Dormir... Ah, no, esta no es la tuya. La tuya es esta. Dormir. Pequeñines, estás jugando a la rayuela, todo feliz. Dormir. Tengo que cambiarle, madre mía. Y tú ahí. Dormir. Venga, todos a dormir. Mamá, ¿cómo estás, hija mía? Ah, papá, te iba a poner a hacer eso, pero míralo, no hace falta. Mamá, ¿cómo estás también? Mamá se me ha reseteado, ¿verdad? Es imposible que esté tan bien. Imposible. Y tú que te has dado una duchilla, que has hecho ejercicio, ¿vale? Vamos a ducharnos y a dormir tranquilamente. Y mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Alimentar? Dar de comer, pues da de comer, hija mía. Da de comer y luego a dormir, que ya me lo habrá cancelado. Pero bueno, enanetes, ¿cómo andamos? Esperar. Bueno, podríamos estar mejor, vámonos con ella. A ver si conoce a alguien interesante, porque el chico no... Chico no gusta. A ver, hija mía, que esto está así. Vale, yo creo que aquí no he venido casi nada, ¿eh? Si he venido una vez a verlo. Mira, aquí hay un chico. ¿Quién eres tú? Alfonso, no sé, da igual. Ah, vale, pues venga, tira para acá. Vale, le ha gustado. Me gustan los Sims que tienen. Vale, sí, muy bien, estupendo. ¿Y a ti te ha gustado mi alma también? No. Vaya, hombre, Mar, ¿qué te ha pasado? Se ha ido a la camita. Vale, sí, nos vamos a centrar un poquito en ella. Luego ya por la mañana, pues ya...
Trabajamos. Sí, ya sé que eres una celebridad. No te pongas borde, ¿vale? No te pongas borde. Hablar de habilidades, de carisma. Intentar hablar de ocupaciones. No, cuidado de niños. Ahora que no le gusten los niños, verás tú. Hablar de dinero, vale. Tengo un montón. Si es lo que te interesa. No sé por qué no hay nada de luz en este hotel. Es Alfonso Alto, ¿eh? Este tiene familia. Y una hija, si no recuerdo mal. Ya está. Amistoso, ahora va el día. Preguntar sobre soltería. Yo creo que está casado, ¿eh? Bueno, al menos una hija. Yo creo, estoy casi convencida que tiene una hija. Porque una vez que jugué era amiga de una sim mía, vamos. Que era adolescente. A ver. No está casado. Sí, pues que de verdad que sí, romántico. Hacer cumplidos por la apariencia. Porque la personalidad no tengo ni idea. Elogiar un libro. Amistoso. Charlar. A la. Cotillear. No. No, 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 no. sacar, exactamente. A mí no me gusta mucho para ti, pero es que ya son amigos, así a lo loco. Vale, me alegro por él. Tienes hambre, mi niña. No hay nada para comer. Tendrás que irte a casa. Despídete y para casita. Ale, ha sido un placer conocerte. Bueno, vamos a dormir y cuando despierten todos, vuelvo. Bueno, se me ha levantado súper pronto, como podéis ver. Este Alan le encanta hacer esto, o sea, tanto lo del rey como lo de conducir, es una cosa que no es normal. Siempre está disfrazado este niño. A ver, sienta, yo te mandé que desayunaras, ¿por qué no has desayunado? Te mandé, sí, comer unos cereales como tu hermano. Se me ha levantado los dos. Dale, cosita. Ellas no, ellas todavía tienen sueño, no sé por qué. Ella está durmiendo, él está ya despierto. Sí, él la mandé a nadar, ¿vale? Puede que vayamos a hacer un poco, bueno, es de noche. Es de noche, nada. Porque quiero que vaya a hacer un poquito de submarinismo, a ver qué encontramos. En algún momento aparece, no os preocupéis. Tiene poder de invisibilidad. Quiero que vaya a hacer submarinismo. Lo que pasa es que es de noche y no vamos a ver nada en el fondo del mar. Así que a la hija, tú nada ahí, feliz, contenta. Tenía esto aquí abajo y mirar, sube enseguida cuando viene al mar. Que me pedís que haga una piscina, pero yo la voy a seguir mandando venir al mar, porque a veces no es sirena, que más da que tenga una piscina. Ella necesita el mar, o sea, necesita el mar. Además le sale aquí esto y es bonito, miradla, qué mona que es. A ver, gente, hoy hay cole, ¿eh? A ver, es que son las 5 de la mañana, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Ya es que es pesado, si el padre es pesado con el aspensor, él es pesado con el caballito. Iba a quitárselo, pero es que me da pena, ¿vale? Porque es que me da pena, lo pasa demasiado bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Ahora me vas disfrazado y ¿qué hacemos? Bueno, pues nada, pues a ver, no puedes hacer interacción ahí. Presidir la corte, pues preside la corte. Si a ti te hace feliz, a mí también. Siéntate ahí. Es buenísimo el disfraz, ¿vale? ¿Puedes ahí? Vale, pues sale. Espera que yo tengo que ver esto bien. Mirad. Te voy a hacer una foto, mi niño. Espera, sí. Miradlo, qué mono, por favor. Dale. Claro, dale. Es que le encanta hacer esto. Y vamos a hacer el otro, claro que sí. Dar una vuelta en coche. Y por estas tonterías es por lo que es mi expansión favorita de los Sims 3. Aunque es la que más errores y bugs me da. Pero es que, no sé, está centrada mucho en la familia de los niños. Por tanto, me encanta. Tú, mi niño, lo que tú quieras. Ven acá. Da una vuelta en coche. Ale, dar una vuelta en coche los dos. Venga. El coche. Ay, Ela. Ela, vente para casa ya. Hija, vente para casa ya. Venga. A ver, mi niño, danos una vuelta en coche. A ver. Pero vístete de diario. No lo hagas en pijama. Va a ser un poco raro. Exacto. Ale, a ver si viene tu hermano. Sí. Ese es el peinado que yo había elegido para él, ¿vale? De entrada, mirad.
Pero solo me lo dejó aquí. Si recordáis, os dije que creció con una ropa bastante horrible. Pues esa es la ropa con la que él creció. Sí. A ver cómo te hago una foto sin que se vea demasiado la ropa horrible. Vale, mirad. Quedó, espera, que estamos un poco. Bueno, ahí está bien. Ala, ala, jugar, jugar. Que os vais al cole y tú te tienes que levantar porque trabajas en 3 horas, ¿vale? Pero está perfectamente, madre mía. Bueno, llegó, comió y se fue a dormir. Tampoco es que hiciera nada más. Papá, tú trabajas, ¿eh? Papá, tú trabajas en 4 horas si necesitas simple. ¿Pero por qué estáis tan bien? Se merceteó Mar, ¿no? Pero los demás no se mer. Ella, ella al empezar, sí. No le critiquemos ni nada. Mis niñas tienen hambre y falta de un poquillo de todo. Vale, venga, para arriba. Chiquitinas, usar el baño y usar el baño. Y desayunamos tranquilamente. Tomamos unos cereales. Yo creo que nos da tiempo. Vale, mamá. Mamá, te llaman para ir al trabajo. Mamá. Muy bien. Bueno, mucha suerte en tu primer día, Ela. Déjalos a todos impresionados. Venga. Pero si tienes aquí el coche. ¿Por qué va en bici? Bueno, en lo que tú quieras, mi niña. Arriba, cielo. Cielo, creo que te llaman a ti, ¿eh? Vamos a responder al teléfono. Igual es el chico borde de ayer. O vete tú a saber. ¿Tú ya estás bien? Dar de comer. Ya que yo dormí. Venga, chiquitinas, que viene el autobús ya y no hemos comido. No les va a dar tiempo. Deja eso. Cómete la alga. Cómete la alga. Cómete la alga. No me. No, no. Cómete la alga. Hazme caso. No, 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 no. No juego. No, no, no. Cómete la alga, mi cielo. Venga, y luego al cole. Y tú, come con brío. Venga. Venga, Piki. Come con brío. Con más brío. No pasa nada, vamos en bici si es. Nada, nada, está claro, ¿no? Siendo sirenas, solo pueden comer algas o pescado, me habéis dicho, porque otra cosa no les llena nada. Mirad cómo va al colegio esta niña. Es que de verdad. Richard, eres único, chico. Yo de verdad. Eres único. Muy bien, hijo. Si a ti eso te divierte, yo no te digo nada, ¿sabes? Pero tienes que irte a trabajar, como que enseguida. Ah, bueno, no le baja mucho la higiene. Vale, pues nos quedamos con Rachel. Rachel, ¿qué estás haciendo, mi alma? ¿Por qué no te das una duchilla? Vale, ¿dónde estás? Aquí. Ven acá. Date una ducha. No te da tiempo. Baja corriendo, que llegan los. No le da tiempo. Ir hasta aquí corriendo. Es que me van a subir los pequeñajos. Corre, corre, corre abajo, corre. Ya estoy. Ya estoy aquí, hombre. Ya estoy aquí. No hace falta que suba. Ya está, Lía. Un relax. Este hombre primero se enamora de mí y ahora no. O sea, vale. Bueno, pues mientras lo subís, yo voy a usar eso. Richard. Richard. Richard, ven acá, anda, ayúdame. Bájame un peque. Son ideas fijas, ¿eh? Estaba ahí sentada leyendo el libro, pues ellos la posan ahí. Vale, no pasa nada. Ven acá, Richard. Recoge al enanillo. A ver. Quítese de en medio. Recoger, recoger, recoger. Y tú a la nanita que está aquí, que tiene un montón de hambre. A ver, Malika. Malika, cielo. Espera, recoger, recoger. ¿Dónde está? A abrazar con cariño, mismamente. Venga, corre. Que Richard te ayuda un momentito a ponerlo aquí y se tiene que ir. Deja aquí a tu perro. Y te vas al trabajo. Venga, deja aquí. Porque no puedes, hija mía. Deja aquí a Malika. Venga, corriendo los dos. Venga, vete. Corre. Corre, Richard. Muy bien. A ella le damos un bibi. A él le cambiamos el pañal. ¿Qué más? ¿Vale? Vale. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Muy bien, todo perfecto. Y ahora vamos a darte un bibi. ¿Y tú, aparte de eso, estás bien? Divertirse. Ahora nos divertimos. No te preocupes, tú ahora mismo, ahora mismo. Ahora. Espera, lanzar al aire. Hacer cosquillas. No he puesto la. Y atacar con la garra. No he puesto la musiquilla. Y esto a ellos les relaja, que lo sé yo. ¡Ande, barratoncillo! Encender. Espera, a ver si están niños. Siempre están niños, la verdad. Aquí, como alguien se quede embarazado, verás tú. ¡Qué cosita, mamona! Ahí va la garra, ahí, perfecto.
lanzar al aire. A ver, mis niñas. Vamos a conocer a nuevas amistades porque nuestros amigos han crecido. Es una pena, yo iba a hacer una fiesta de pijamas hoy, porque hace muchísimo que no hago una fiesta de pijamas con niños. Sí que las tengo hecho con adolescentes, me parece que se puede. O sea, las fiestas de menuda familia me refiero a que las suelo hacer más con los... ¿A dónde vas? ¿Ahí? Vale, con los adolescentes que con los niños. Y tenemos cuatro, quería hacer una fiesta. ¿Te has ido a por tu per? ¿Qué vas a hacerle a tu per? Lanzar al aire. Bichos pestilentes, vale. Ni qué cosilla, sin pelo. Quiere divertirse, no pasa nada. Yo te doy unos mimitos para que estés contento. Hacer cosquillas, lanzar al aire y tengo que ir a... Déjalo ahí que juegue. Tengo que ir a ver a Richard. Tengo que ir a ver a Richard. Porque vete tú a saber lo que está haciendo este hombre. ¿Qué me haces, hijo? ¿Estás vigilando? Mira, ese es el papá de Malika. Así que cuídamelo, que no se muera. Ni se te ahogue, ni nada. Jesús es un turista, ¿vale? Ese hombre se va a ahogar, ¿vale, Richard? ¿Lo tienes claro? Porque yo lo tengo bastante claro. Y el papá de Malika probablemente también. Tiene toda la pinta. Sí, tiene toda la pinta. Cuidado, que hay bañistas. ¿Quién eres tú? Una paparazzi. No tiene respeto por nada, paparazzis, ¿eh? A ver, hijo. ¿Qué es esto? Es que, madre mía, quita este. Vale, es que tienen tantos hijos que me quedo sin espacio para ponerle. Mirar. Quiere besar. Nada, es más importante esto, hija mía. ¿Y tú qué quieres? Tú no. Tú estás jugando. ¿Qué estás haciendo? Divertirse y tienes a Topper en... Que los animalillos ya sé que los tengo más de lado, ya lo sé de sobra, por eso tengo dos para que entre ellos jueguen, porque es que no puedo, tengo tanta gente en casa. ¿Qué ha pasado? Bueno, pero ya que estás, dale una golosina, dale, dejar al hermano y hablar con, ya que estamos, porque están bien, ¿verdad? Él está bien. Le gusta, ahora mismo se sube porque se está ya divirtiendo y la cosilla pequeñita tiene un problemón. Cambiar el pañal sucio. Venga, está de muy buen humor. Son muy buenos, es bastante fácil. Ah, la cosita, ¿estás mejor? Tenía falta de social. No sé yo, ¿eh? ¿Y tú dónde estás? Dormidita. Ay, mira. Ay, mira, la bolita pelo. Ay, qué cosilla. A ver. Hoy tenéis extraescolar y esas cosas. Hoy tú estás en exploración. Hoy no. Entonces tú, nadie. Hoy me vienen todos a las 3. Muy bien, Ela. Pues vente para casa. ¿Qué es eso, Ela? ¿Por qué le sale ahí un carrito? Ven a casa. Sí, vente para casa. Que nos echas una mano. ¿Ves? Le da tiempo a ir a trabajar. Ven, llegar a casa y ayudar a Rachel en la guardería. Rachel, hija, no sé, lo que tú veas. Alan ha conocido a Spencer Funk en la escuela. Muy bien, esa es otra familia que está en el cajón de familias y puse yo. Que muchos me habéis preguntado cómo las puse. Simplemente desde el cajón de familias las fui colocando en casas para que estén por el barrio. No utilicé nada. Ella todo de ahí, ¿eh? No utilicé ningún mod, ni el Master Controller, ni nada. Simplemente las colocamos. O podemos crear familias e ir poniéndolas. Lo que pasa es que había en el cajón de familias bastantes familias con infantes y con niños. Entonces no las creé. Utilicé las del juego porque además, bueno, ya tienen como una especie de historia familiar, es bonito. ¿Todos os conocéis al mismo? Pues en esa familia, si yo no recuerdo mal, hay 3 o 4 niños, hay un montón de niños. Partido gratis, claro, el domingo será. Muy bien, ala, vente para acá, que algo necesitará. Un poquito de Bibi. Y la cosilla igual, porque van a la par y eso me encanta. Va a ascender hoy, ¿eh? Si no hay ningún tipo de problema ni buje en el juego, asciende. Y mañana nos vienen 3... Bueno, no, mañana no. Era picar algo, ¿verdad? Sí, siempre van a la par. Mañana es el día del ocio, ¿verdad? Sí. Hasta el lunes, nada. Esta chica estos 3 días va a salir de fiesta, va a conocer gente, pero vamos, necesita este chico, pues ahí he hecho tilín, pero no sé yo, no la veo yo con él, ¿eh? Este chico era súper borde, o sea que pasamos de él porque está medio loco. Este chico podríamos conocerlo, pero a mí no... Ah, no, que es Harley. Ah, que no es este, se parece al que a mí no me cae bien. Y Taka, pues no lo sé. Taka le conozco un poquillo y no me cae especialmente bien, pero bueno, ella no lo conoce.
¿Vas a comer? ¿Tienes hambre, hija mía? Ah, comes también, ellos están bien. Ela, ¿qué haces? Ah, bueno, Ela, pues necesitaría un poquillo de distracción, ¿vale? Yo no te digo nada. ¿Qué podemos hacer por aquí? Pues navega un poquito por páginas web, estas cosas, y cámbiate de ropa, por favor, te lo pido, por favor, te lo pido, ponte otra. Ponte esa mismamente, venga. Estás comiendo, ¿vale? Tartita que hizo Richard y al parecer le salió genial. Me falta una niña, debe estar fuera. Malika, ya estamos, ya estamos. Aquí están las cosillas. Mira, mira, mira cómo camina mi niño. Vamos a enseñar a caminar a Malika ahora mismo, porque él ya sabe. A ver, Malika, está perfectamente, por lo tanto, a caminar. Y chiquitajo, ¿cómo estás? A ver, que yo vea. ¿Cómo estás? Está que huele un poco. Huele un poco. Ela, cielo. Deja eso, cámbiate de ropa. Ven acá. Cambia el pañal y le enseñamos a hablar. Venga, corre, 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 corre. Corre, que llora, por favor, Ela. Ela, no te tomes la vida con tanta calma, por favor. Es que ella es. Gracias, Ela. Gracias. Muy bien. Venga, tú a eso no, déjate. Enséñala a caminar. Que es importante. Sí. Porque crecen enseguida, creo que son 3 días y no les hemos enseñado. Todavía no se lo exigen, pero da igual. Nosotros le enseñamos. Estamos haciendo los deberes. ¿Dónde? Estamos en casa ya. Vale. Estás comiendo, pero no has hecho los deberes. Este es el más poco estudioso, ¿vale? Ellos llegan y se pueden hacer los deberes solos. ¿Los veis? Él no. ¡Ay, que has traído a tu amiguita, por favor! ¡Qué linda! Pero también habéis conocido al hermano, Spencer. No, tú no eres hijo mío, tú eres mío. Spencer es este, ¿verdad? Invitar a casa. Venga. Ya estamos deberes, mis niños. Sois increíbles, ¿eh? Invita al hermanito. Es que no nos conocéis, no importa cuándo. Vete a jugar. Y tú vete a jugar también. Sí, ¿qué pasa? ¿Te cae bien tu hermana? Vete a jugar o a comer. Mira, el abuelito de Tupper. O el padre, no lo sé. Pues sinceramente, no sé lo que hace. ¿Qué quieres que te diga? Tú, vamos a ver. Vamos a ser un poquito mezquino y vamos a quejarnos de bañistas, ¿vale? Si no sabes nadar, ¿para qué te metes en el agua? ¿Vale? Quéjate ahí un poco. Es que Richard no estás haciendo nada también, también. Yo porque te defiendo porque eres tú, ¿sabes? Pero seguramente tengan razón. Mira, el papá de Malika nos ha ahogado. Tira para ahí, Richard. ¿Me haces el favor? ¿Quién eres tú? Tú eres alto. Ah, no, es otro. Mira, cielo, este es un chico explorador bastante salado. Sí, rescátalo. A ver, vamos a ver. Sí, estamos buscándole pareja a Rachel, sí. Por allí viene un policía un poco ya con. No debería jubilarse usted, ¿no? Cámbiate de ropa, mi alma. Es, quiero verte la cara, básicamente, ¿vale? Porque. A ver. ¿Es al lado? Sí, es al lado. Podríamos conocerlo, Richard, para tu hermana. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es eso? Rescatar. No lo ha rescatado. Madre mía, se ascendió. Pero que as ah, no, ascendió ella. Pensé que era Richard. Espérate, ascendió. Mi niña ascendió. A ver, genial. Bueno, ahora estamos en el nivel 2 y pone que cuidar niños requiere mucho tacto. Ahora que empiezan a recomendarte, debes tener mucho cuidado en tu trabajo. Otra familia quiere que cuides de su infante, así que ahora vamos a tener 3 infantes. Pero bueno, nosotros todavía no hemos acabado, así que sigue ahí. Ya está, Richard. Lo ha rescatado. Es que no sé si lo ha rescatado. Sí, lo ha rescatado. ¿Qué te va a dar las gracias o algo? Tienes hambre, no te preocupes. Comes un melocotón. Comer melocotón. A ver. Ya está rescatado, Richard. ¿Qué haces? Ay, madre, vale. Yo quiero que hables con él. No, con él, con el chico. Pedirle que pose. Nada. Quiero que lo conozca para que así pues se lo pueda presentar a su hermana. ¿Este quién es? ¿Quién eres tú? Philip Han. Sí, estamos buscando un chico así saladito para ella. Alfonso Alto le gustaría. Estoy trabajando, Alfonso, estoy trabajando. ¡Ah, mira qué saladete! Conoce a este. Richard. Ah, bueno, es que está ocupado. Bueno, es que estos dos chicos son bastante salados. Oye, ¿por qué está trabajando? Que si no, la traigo para acá. Este chico es adolescente. Este es Alfonso Alto. Se parece muchísimo.
Bueno, mirarme, ¿eh? Buscándole un... un... Este es... No, hombre, es anciano. Yo, va a ver. Preferiría que no fuese anciano. Este chico me parece adolescente porque me parece bajito. Mira, qué salaite. Pues este. Este mismo. Tienes cara como enfadado. No me gustas. No. Yo ya he acabado, ¿eh? Que nadie me se ahogue, que yo ya he acabado mi turno laboral. Ahora estoy buscando un chico agradable para presentárselo a mi hermana, ¿vale? Tú ya has terminado, ¿verdad? Llevando a Malika. Terminas a las 7, ¿no? Ya has terminado. Suelta a la niña. A ver. Muy bien, y muy bien. Genial, estupendo. A la cielo, vente para acá. Pero corriendo, automático, como sea. Es adolescente. Que no, pesaos. No, no veo yo así a nadie interesante. Tira para casa, Richard. Vete para casita. ¿Tú qué estás haciendo? Enseñar, escuchar petición, tendrán sueño, ya. Se me despiertan tan pronto que luego los pobrecicos, ¿sabéis? Mirad cómo están. Pedir cuento para dormir. Tú, vente para acá que por aquí hay gente. Vienes aquí a conocer a alguien. A ver, ahora que está aquí, a que no hay nadie interesante. Está este chico, pero es adolescente porque era más bajito que Richard. Está esa mujer. Aquí hay un hombre, pero era el que habíamos dicho que eras anciano, ¿verdad? ¿O no? Tú, ¿o eres alto? Es Masao. Nada, se va para casa. Hemos llegado tarde. No hay nadie, mi alma. Hemos venido hasta aquí para nada. Este es ancianito. No, 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 un ancianito. Yo no tengo nada en contra de los ancianitos, pero para mi chica, pues yo quiero a alguien jovencico. Y este también es mayor. Vamos a otro lado, estás bien. Solo tienes que ir al baño. Espera, ¿dónde está la cafetería? Esta, el café de Rebeca. Vete al café de Rebeca, Calir, tú y la gente. Venga. Bueno, pues siéntate ahí. Siéntate. Sí, hija, sí, has ascendido. Enhorabuena. Mina ha conseguido el rasgo de pulcra. Cosita. Ay, por favor, es que es tan bonita. ¿Qué? Aquí fue donde nos quedó claro que Ella y Richard ahí había un aquello bastante intenso, ¿vale? Fue en este solar. O sea, esta chica necesita un poco de vida social, o sea, no hay más. Que a lo... O sea, ¿en serio? ¿Mujer? ¿Qué? Espera, que viene un coche. Nada, pasa de largo. Nada, cielo, no pasa aquí, no se queda nadie. Vamos a esperar un poquillo más. Que venga alguien. Ahora quieres ascender al 3. Vale, a ver, ¿me habéis hecho caso todos? Ay, qué familia más de verdad. No me lo puedo creer. Ya estamos con las músicas extrañas, que trágicas y tristemente dolorosas, que nunca sé qué significa. ¿Qué significa? Ah, bueno, ya, pero es que como creció, pues él ahora ya va a otras cosas, ¿sabes tú? Ya creceré yo, ya vendrá luego él. Nada, cielo, o sea, es increíble, o sea, no viene absolutamente nadie. Esta mujer, que es la camarera, creo, que es su paparazzi, una turista. Una turista, ya, pero no. Eres un poco grosera. Ya, cielo, pues vete al baño, si hay aquí. Estamos aquí, porque normalmente cuando vienes a un solar vienen, pero esta vez no, no viene nadie. Así que te tendrás que ir para casa. Tendremos que seguir mirando en internet, ¿vale? A ver si hay alguien interesante por ahí para ti. Nada, cielo, vete para casa. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Hemos ascendido, ya estamos en el nivel 2. El próximo día, que será el lunes, Dios mío, el lunes, madre. Es que mirad, mirad, ¿eh? Mirad cuántos días descansa, es increíble. Ella solo descansa el fin de semana y él va a ascender, o sea, va a ascender al nivel 10, ¿no? Va a ascender al nivel 10 y aquí le quedan 13. Este hombre consigue el deseo de la vida enseguida y ella, pues bueno, solo tienen que llegar ellos cuatro adolescentes y el siguiente que venga también. Y bueno, como siempre, si os ha gustado, podéis darle a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!